madre. Oye, está bueno. Sí, todo. Alex. ¿Cómo están los canos? Y siempre recuerdo el grupo de Nahuel como que nosotros no tuvimos problemas entre nosotros. Éramos buenos amigos, yo creo. Y lo otro es que como para la historia del jazz es interesante también saber que hasta esos días los músicos, los buenos músicos se suponían que eran aficionados al jazz. No eran profesionales, los músicos profesionales eran los que tocaban las guatas. Los que tocaban en las orquestas de baile. Claro. Y de repente emerge este compadre que, a pesar de que no era músico profesional, tenía actitud de lo que hoy día es una persona profesional. O sea, cuando había que ensayar, ensayábamos. Cuando había que tocar, tocábamos. Cuando había que hinchar las pelotas, nos metíamos en otra onda. Pero no era una combinación aleatoria de todo. No. Era muy buen director. Por supuesto, él fue, yo siempre lo digo, ha sido el primer músico de jazz que, sin duda, que fue profesional. Que vivió de su música. Era un empresario, junto con La Pelusa, con su señora, eran empresarios que ellos buscaban el lugar donde ir a tocar. Entonces nosotros no nos preocupábamos de dónde ir a tocar el sábado, el viernes o... Claro, ellos hacían el estaba booking. Estaba todo... ellos buscaban los lugares. El artista empresa. Era una empresa. Evolucionó a tener el Club de Omar Nahuel, el Club de Jazz. El Nahuel Jazz Club se llamaba. Claro. Que tenía un letrero que tenía un teclado piano. Inolvidable ese boliche. Sí. Era una casa vieja ahí en Agustina, entre Miraflores y Santa Lucía. Y Santa Lucía. A media cuadra del cerro. Qué bonito recuerdo. Había un lugar de encuentro que era el Club de Jazz de Santiago, que estaba en McKeever en ese tiempo, donde todos íbamos a tocar los días sábados, principalmente, que era la jam session. Y entre todos los que íbamos a tocar, estaba Nahuel, estabas tú que estabas tocando en otro conjunto. Y ahí es donde nos conocimos realmente. Pero él tuvo el ojo de sacar... Lo que pasa es que siempre había una pugna entre los modernos y los tradicionales en el Club de Jazz. Claro. Y el momento que llegó Omar Nahuel, por supuesto que eran con ideas más modernas. Todos teníamos ideas más modernas, pero no sabíamos cómo canalizarlas. Y Omar formó un conjunto de jazz moderno, lo que no le gustó mucho a la directiva del Club de Jazz de Santiago. Sí. Entonces Omar decidió buscar el lugar donde tocar. Y yo creo que ahí es donde se profesionalizó y nos convidó. Nosotros no trabajábamos ni ensayábamos en el club, ensayábamos en un lugar... En el lugar de él. Donde él vivía. Eso ya, estamos ahí en... Estamos en... Mar del Plata. En Mar del Plata. Es increíble, es la única foto que tenemos. Oye, lo que tengo es una verdadera joya histórica, que es el disco de Nahuel. Ah, lo tenéis grabado. Y esto, que, sí. esto venía dentro del disco. Ya. Esto que va a los Nylon Nuts. En un lugar que se llama El Perseguidor, estaba tocando el sexteto de Cristian Cutulufo. Ya. Y cuando se tomaron ellos el descanso, estaba lleno, repleto. Y fue gente joven. Oye, eligieron ese momento para poner este disco. Ah, estamos hablando de un disco que tiene 40 años. Y para un auditorio de una edad media de 25 años. Y se alcanzó a oír el long play completo, que más o menos dura media hora, que es el descanso de la banda. Y terminó de tocar este y la gente aplaudió y preguntaron de qué se trataba. Lo que es bastante insólito para una música que, si bien es moderna, tiene sus buenos años. Sí, claro. Estas son composiciones de Omar Nahuel. Y esta es la famosa banda ahí.
histórica. Tranquilo. Esta es la composición de Patricio Ramírez. De Pato Ramírez con el. Y Patricio Lara. Con Patricio Lara. Este es el famoso Mannahuel. Está medio roto, pero no. Este es un verdadero documento. Esta es mi incorporación al Club de Jazz a los 14 años. Bueno. Mira. Esta es la hoja de. ¿De cómo se llama? El registro, de registro de socios. A10. Claro. Bueno, hay mucho que ver la cosa aquí. Esa carátula, quizás fue un amigo Omar, parece. Pero totalmente folk, a ver si dice algo. Sí, sí tiene que decir. Carátula, Carlos Vázquez. Y adentro de este disco, mira, está en bastante buenas condiciones, ¿eh? Ahí venía. Uy, está muy bueno. Venía eso.
Nahuel falleció en 1969 producto de un accidente de automóvil cerca de Valparaíso. Él retornaba de una tocata y venía manejando su vehículo acompañado de Roberto Lecaros y Luis Basaure. Ese auto choca, se incendia y Nahuel queda con heridas graves y sobrevive algunos meses en el hospital. Su muerte marca el fin de una época, creo yo, puesto de que recordemos que él inauguró la era del piano moderno, con la diferencia de que tuvo una participación muy activa, Nahuel, en establecer un circuito, un espacio físico incluso, con el club de jazz de Nahuel, que estaba en Agustina. Entonces, ese circuito revela de que, por un lado, se podía vivir de tocar jazz, y por otro lado se podía también vivir de tocar jazz moderno, que es una combinación muy rara para los años 60. Y lo otro que deja en el aire su muerte, deja pendiente, es la conexión del jazz con la fusión con la música tradicional chilena. Puesto que hay una entrevista de su saxofonista hacia 1968, que apareció en el diario La Segunda, donde este saxofonista dice de que están considerando con el cuarteto de Nahuel hacer arreglos de música tradicional chilena, canciones tradicionales tonadas en tiempo de jazz y con lenguaje jazzístico, improvisación y armonía. Eso no lo alcanzaron a hacer porque Nahuel muere en 69. Entonces queda pendiente eso. ¿Qué habría pasado si hubiese sobrevivido a ese accidente y hubiese cristalizado esta fusión que te aseguro habría sido la primera? Es la carátula escaneada, espérate, voy a limpiarla un poco, del primer y único LP que grabó el grupo Fusión en 1975. Es de los primeros que realizan esta síntesis, ¿no? Este jazz eléctrico que le llamaron en algún principio. Esto lo graban en 1975, pero venían desde el año 72 por lo menos funcionando. Y hay un tema acá al final que me gustaría compartir con ustedes. Este tema es un blues. Aquí se refleja nuevamente esta idea de la modernidad y la tradición, porque por un lado tiene un sonido que para el año 75 esto era muy, muy sofisticado, ¿no? Eléctrico y eso. El tema es original del bajista Enrique Luna, ¿no? Pero es un blues, formalmente es una estructura arcaica muy antigua, ¿no? Que tanto los blueseros como los jazzistas conocen a perfección, ¿no? Y que este blues entonces se está arropando ahora, ¿no? con las sonoridades que corresponden a la década del 70. Entonces en ese sentido es moderno, ¿no? En Chile el jazz siempre fue como poniéndose al día con respecto a lo que pasaba con la matriz original de Estados Unidos. Entonces, una vez que Miles Davis a fines de los 60 empieza a electrificar instrumentos, empieza a incorporar pianos eléctricos y ritmos derivados del funk y del rock, acá en Chile también surge una generación
de músicos interesados en eso. El líder indiscutido fue el bajista peruano Enrique Luna, quien entonces disponía de una discoteca al día en estos temas y juntó entonces a partir más o menos del año 72 a una serie de músicos que estaban interesados en esto. Orlando Bendaño, el pianista Matías Pizarro, también aparece acá Sandro Salvati, el trompetista uruguayo Daniel Lencina. Entonces se va perfilando un grupo que se llamó el Grupo Fusión. La entrada mía, ponte tú, en el jazz a tocar fue bien curiosa también. Y fue culpa de Enrique Luna, un bajista. O sea, de hecho yo estaba, me acuerdo, con mi pieza, estaba tocando, yo tenía unos bongoes. Y estaba acompañando, me acuerdo, un disco, me acuerdo específicamente de McCoy Tyner, que es un pianista que no me gusta más. Y era antes que él fuera famoso porque él fue el pianista de Coltrane, entonces ahí donde fue más famoso, etc. Y Enrique me escuchó y me dijo, oye, podría ir a tocar porque estaba haciendo un grupo. Enrique había vuelto hace poco, estamos en el año como 69, 70, había vuelto hace poco de Nueva York y estaba metidísimo cuando estaba empezando el Jazz Fusión. El tiempo venía que Miles Davis había grabado recién el Witch's Brew, el brebaje de brujas, que es como el gran álbum, digamos, donde empezó el jazz rock y la música fusión. Bueno, y Enrique estaba súper metido con eso y quería hacer un grupo acá. Y que de hecho le puso Fusión. Y así empezó Fusión. Me acuerdo que estaba hablando en Daño en batería, había un Lecaros en piano. Me acuerdo con un guitarrista apellido Salas, se me olvidó, había un tipo que tocaba flauta, que también se me olvidó. El Titi Gana, que es un pintor, el Titi también estaba en percusiones, tocaba cositas y todo. Y el baterista cambió también, de Orlando Avendaño, pasó a Pedro Green. Después cambió, el grupo cuando más duró fue, Lecaro se fue, me acuerdo, no sé, bueno, no sé por qué, cómo habrá pasado eso, y tocó Matías Pizarro, que entonces era como el mejor pianista de jazz en Chile, en realidad. Ahora Matías está hace mucho tiempo en Europa, en Francia. Thank you.
somos todos compositores, cada uno escribe sus temas y se los presenta al grupo y el grupo lo hace sonar, digamos, les da un sonido, pero vienen bastante preparados. Y claro, tenemos dos compositores más prolíficos aquí en este grupo, que son André y Pablo. Algunos nos decían que nosotros no tocábamos jazz, y nosotros decíamos que sí tocábamos jazz, pero el jazz tampoco no nos acomodaba realmente el apellido jazz. Y fusión tampoco, porque la fusión es un término súper amplio. O sea, faltaba decir que era una mezcla de cosas que no era lo mismo que lo que tocaba Pat Mastini o que tocaba Weather Report, sino que tenía elementos claramente chilenos. Que era la cueca, digamos. Y en realidad nadie mezclaba cueca ni cosas mapuche y nortina, altiplánica con el jazz de la manera que lo estábamos haciendo en ese momento. Entonces como que teníamos una necesidad de como explicar mejor lo que hacíamos. Yo voy de los 13 años al club de jazz y he visto la escena, he visto a mis hermanos trabajando más, temporadas menos. Es lo mismo, es lo mismo. Hay un cambio social también, estructural, político. De hecho, hay mucho más gente tocando ahora, hay mucho más músicos. Antes no habían las escuelas que existen ahora, no, en mi época no estaba en la universidad. ¿No? Hay unos artistas que yo los considero genios, que realmente rompen mucho las normas existentes e imponen una iconografía nueva, absolutamente nueva, y revolucionan la cultura mundial. Miles hizo eso y a su manera yo diría que Stockhausen o Stravinsky también hicieron eso a su manera. Pero todos ellos obviamente que se nutrieron, como dice Pablo, con una muy fuerte background académico. También hay gallos como Jimi Hendrix, que es músico popular, digamos, que también rompió con todo. Que esos gallos son genios. Y bueno, son referentes nuestros. Y nosotros de repente rozamos una cierta frescura en nuestra creatividad. Pero más bien nos movemos en un ámbito de cosas que ya se han hecho y que las volvemos a reconsiderar y mezclarlas de una manera distinta. A veces salen cuestiones súper creativas y frescas y nuevas, y a veces no tanto. Mi opinión es que al jazz le pasó lo mismo que le pasó a la música clásica. Que la música clásica en un momento era una cuestión elitista, que se hacía en los salones o en algunas plazas por ahí, qué sé yo, a veces en unas situaciones populares, y que poco a poco, y era también muy nacional, era de los países. Y la música clásica se transformó en patrimonio de la humanidad. Y empezaron entonces a producirse, a generarse todas las personalidades criollas de cada país. O sea, hasta Villalobos en Brasil, etcétera, etcétera. Y yo creo que con el jazz sucedió lo mismo. Es un lenguaje universal.
tengo varios poemas de jazz. Creo que en ese libro. Este poema se llama Monk. Me encanta este solo de Thelonious Monk. Toca unas notitas por acá, unas notitas por allá, y al final deja de tocar tanto rato que Miles Davis piensa que terminó el solo y vuelve a tocar él. Entonces Monk vuelve al tiro como diciendo, oye, weón, ¿qué te pasa? Ese es mi solo. Otras notitas por aquí, otras notitas por allá, y termina su solo. Eso es. Porque yo me fui a Europa el año 70, y estaba a punto de venirme para acá y fue el golpe y me quedé en Europa 5 años. Y en Europa estaba hace tiempo antes uno que era muy amigo mío, que es todavía, que es Patricio Villarruel, que es un baterista. Patricio sobre todo ahora toca tabla, el instrumento indio, y batería, y toca piano también, toca teclado. Y está su hermano Manuel. Y Manuel tenía una banda en los años 70, 72, 73, 73, 74, que se llamaba La Machi Ul Big Band. Pero la grabación fue con La Machi Ul de Manuel Villarroel. Y esto pasó en París y fue, bueno, una banda, eran 18 músicos y había gente de todas partes, había unos gringos, unos norteamericanos, había un húngaro, había unos austríacos. Y bueno, me fui, volví a Europa, además, imagínate después aquí todo el tiempo, el 76, con el asunto de la dictadura. De hecho, cuando volví, ahora me acordé, Pedro Green tenía un grupo de percusiones y una vez fue un ensayo, me acuerdo, pero después desaparecí y no toqué ni una cuestión. No. Bueno, yo no toqué más, no puse nunca más las manos mías en una conga, eso se acabó para mí. Desgraciadamente, pero se acabó. La evolución, de repente hubo como que de repente ciertas personas empezaron como a investigar más, a profundizar más el cuento. Ese vehículo que es la improvisación, que se conecta en cierto modo de repente con el interior. Y ahí se empezó a poner cabezón. A los 18 años yo escuchaba puro jazz y si me ponía en la radio decía, esta porquería de música. O sea. Y seguramente si alguien estaba al lado y me decía, este weón, bueno, debe ser un snob, ¿ah? Un pendejo snob. Pero para mí no era, porque yo era como uno más fanático en ciertas épocas. Yo creo que este asunto de la improvisación, que es la clave del jazz, es como un ejercicio de la conciencia humana que es muy interesante y que le gusta cada vez más a las personas, porque de alguna manera el improvisador está buscando la perfección en sí mismo, porque no es que tú prepares un material y después toques ese material, sino que tú preparas un material pequeño, que es como un encabezamiento, que para nosotros se llama tema, y ese material te hace de trampolín para entrar en un estado disciplinario, que es el estado de la improvisación, en que tú ejerces todas tus libertades como ser humano, pero absolutamente concentrado en ciertas leyes, si tú quieres. Pero tú ejerces tu libertad, y eso que tú estás tocando en sí mismo es una obra de arte. O sea, hay improvisadores que a todos nos pasa. Yo ahí ya me empiezo a sentir genio a veces. Pero suponte tú, hay gallos como, suponte tú, Coltrane, por decirte. Coltrane, que es un genio. O sea, el gallo, prácticamente el 90% de toda su obra es pura improvisación. Thank you.
Para representarla en forma gráfica sería un grupo de 300 personas que se reúnen todos los sábados a oír a los Beach Boys, a los Bee Gees, incluso cuando están medio lanzados, a los Beatles. Y de repente llega un grupo como Iron Maiden. Eso produjo un quiebre inmenso, y las personas que organizaban estos encuentros de oír a los Bee Gees, a los cuatro hermanos cantando así, y salen estos tipos enloquecidos, les pareció que era como atentatorio contra, poco menos que contra las buenas costumbres. La lógica. Y nos querían correr como fuera porque nos encontraban demasiado enloquecidos. De hecho, nos dejaban tocar al final de la jam session. Claro, o para muy, que les gustaba. Muy al principio o muy al final, pero no en la hora peak, que eran los tipo 10, 11 de la noche. Claro. Nosotros tocábamos después de medianoche. Yo estaba aquí afuera. Como la prueba de fuego, para mí, sí, para muchos la poesía en realidad es como suena. Porque entonces una frase suena mal, sí. Y en ese sentido, o sea, los poetas... O sea, luchar contra el lenguaje hay un lío, en último caso es una estupidez, porque no se puede. O sea, y hay tipos cuando tratan de torcerle la mano al lenguaje, los textos salen mal, o las palabras están agarradas a patadas, y eso es puro oído. Tú decís que tenés que dejar que la cuestión fluya, por lo menos para mí eso es crucial, como suena un poema. El corazón del jazz es la improvisación. Y claro, la improvisación, claro, eso en el habla cotidiana, eso tiene una connotación peyorativa. Dice, ese bueno es un improvisador, o sea, hace todas las huevas al lote. Bueno, el jazz es absolutamente al revés. ¿Comprendí? Y improvisar, claro, o sea, es lo más espontáneo que hay. Tú estás parado, weón, delante de otro, simplemente inventando lo que viene, no tenés nada escrito, ¿comprendí? Se llama soul music. Y es que el jazz es algo más que tocar un instrumento de una determinada manera. De lo que se trata es de transmitir emociones, y para eso hay que tocar poniendo en ellas el alma. En el año 1974, el grupo Aquila, con Guillermo Rifo, que venía de otra vertiente, una vertiente más clásica. Él, por su gusto en el jazz, logra juntar a otra gente, también con Sandro Salvati en saxo alto y con Sergio Meli en batería, que era el único como 100% jazzista de ese grupo. También estuvo por ahí rondando el pianista Mariano Casanova. Entonces, en algún momento del año 74, logran ellos un contrato para grabar un LP, que es el long play, entonces, Aquila, del año 74. Creo que es la primera grabación formal que se hace de jazz eléctrico. Unos meses después, yo diría que más bien el año siguiente, en 1975, el grupo Fusión, con Enrique Luna en la cabeza, grabaron su LP. Es de las primeras cosas que grabó el sello Alba. Tuve el número de serie, número 5 de la serie Alba. Inmediatamente después del golpe de estado, el sello IRT pasa a llamarse Alba y comienza el catálogo de cero. Por ejemplo, acá tenemos un tema del tecladista, ¿no? Este tema es de Guillermo Olivares, ¿no? que venía a tocar rock y compone esta samba costanera. Thank you.
Los Lecaro se va Matías Pizarro. Entonces hay una pérdida de valores, ¿no? De gente que estaba como en esa vanguardia. No, el problema yo creo que era un problema de supervivencia, porque todo esto ocurre un par de años después del golpe de Estado. El golpe de Estado acabó con la vida nocturna a través de, no solamente la represión, a través de una cosa tan concreta como es el toque de queda. El toque de queda afectó a toda la música popular del periodo que se tocaba en vivo, en directo, en los salones de baile, en las discotecas, en los bares, ¿no? En las watt del periodo, ¿no? Entonces hay un problema, que es dónde presentas tú la música hacia las 1974, 1975. Entonces, locales como el Rosonero, que es donde se presentaba la música de Aquila, ¿no? En el Apumanque, eran locales muy pero reducidos, como de dato, ¿no? Y que tú sabías que tenías que un cierto horario, ¿no? Inflexible por esto del toque de queda, ¿no? Que afectó a todos los músicos, ¿no? Por igual, pero afectó más a los que realmente vivían 100% de tocar bailable en la noche, ¿no? Entonces el jazz, este jazz moderno, este jazz eléctrico, no se sustrae a esa situación. Y también encontramos de que podrán tener buenas ideas, ¿no? Ser buenos músicos, pero al momento de tocar, ¿dónde se puede tocar? Considerando de que los horarios son tan restrictivos, ¿no? Por esto del toque de queda que duró, recuérdalo, duró años, ¿no? Se fue acortando, es cierto, pero duró años. Y creo que lo peor es que cuando se acabó el toque de queda, igual nos quedó, por lo menos a los santiaguinos, la idea de que era mejor no salir de noche, ¿no? O sea, se acabó como la costumbre. Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Olo Jazz, el jazz sin corbata, el jazz sin etiquetas en Radio Universidad de Chile. Cuando son las 10... No es casualidad que muchos musicólogos e investigadores hayan coincidido y que, por ejemplo, en Omar Nahuel había ya una visión vanguardista, ya había una concepción que no era solamente un tema estilístico, estrictamente artístico y musical, sino que había una conexión con lo territorial, con lo social, el grupo Cometa, el grupo Quilín del año 88, que ya es, claro, el Latin Soul, Pop, sí, todo eso son movimientos que se dan inclusive en este contexto de dictadura y que están recorridos por esta sensibilidad social. Matías Pizarro enfrenta lo que evidentemente acontece con la dictadura. Pelos de Rata del año 74-75 recoge y traduce él al lenguaje musical justamente lo que está aconteciendo. El cantar cuando es hermano ya se siente, se presiente. El mirar cuando es hermano ya se siente, se presiente. Como programa y como sección llamada Jazz y Política, hacemos la lectura de lo musical, es lo que nosotros queremos rescatar. Y eso es lo que creo yo y está ahí plasmado. Perro que ladra no muerde, perro que ladra no muerde. Perro que ladra no muerde, perro que sufre no muerde. Sin embargo, a veces muerde y cuando muerde, sí muerde. Yo lo bajo, porque yo hago el solo, como que bajo y va bajando, claro. Pero tú enchegas la cueca también. No, pero él pide que pasemos al... porque hay un cambio de acorde, entonces que él esté listo. Okay, ¿sí? Ya estamos cambiando todo de nuevo. Sí,
incesante, constante por la libertad, yo pienso. Uno es muy feliz haciendo eso. Y ejercer la armonía, una armonía interna, ¿te fijas? Porque al improvisar, los improvisadores son compositores al mismo tiempo. Porque están pensando, están creando, aquí y ahora, en el acto mismo, están creando, están ejerciendo una cantidad de parámetros enormes, pero lo están haciendo en el instante. Y eso es la magia, y yo creo que eso cada vez más le gusta más a las personas. Bueno, a mí, en mi vida con la dictadura, el jazz me salvó. Absolutamente. O sea, yo recuerdo haber estado en una jam, el club de jazz, y no sé, estaba Elvin Jones, ponte tú, un tremendo batero, y llegaron los pacos, así, porque el toque era la una y todo, nadie se quería ir. Y no había permiso, y en ese minuto no se respetaba nada. Espantoso. Y con metralletas y el tipo tocando, y bajando el volumen, y transpirando así, ¿qué pasa aquí? Y la gente súper agresiva, estos señores. Pasaba mucho eso. El jazz como lenguaje, o sea, absolutamente... Esa libertad, a mí por lo menos, y mucha gente que yo conozco, nos salvó de la locura, pienso. We'll be right back.
Yo vivo de la música en Chile. De hecho, en sus conferencias de prensa le preguntaban quién es el mejor bajista del mundo y él decía, Cristian, decía.